El que no suena aquí no existe. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. Quiero hacer una invitación súper especial a la primera Feria de la Carne y la Familia que abre sus puertas en la ciudad de Pereira. Un evento con proyección nacional que realizan notibienes y pancetas y barbecue, pero ¿quién mejor que Camilo Vélez para que nos cuente de qué se trata? Hola a todos, el día de hoy quiero hacer una invitación muy especial. El próximo 20 de julio vamos a estar en la hermosísima ciudad de Pereira realizando la primera Feria de la Carne y la Familia, una experiencia inolvidable. Vamos a estar en el kilómetro 5, vía La Florida. Artistas, entretenimiento, copitas de vino, de todo vamos a tener esa tarde para ustedes. Recuerda, puedes comerte lo que quieras. Vamos a tener gran variedad de carnes, gran variedad de parrillas, música en vivo y actividades para todos los niños. No te lo puedes perder. ¿Me manda? Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos los que a esta hora están en contacto con nosotros a través del canal CNC y a través del canal Channel Plus. En un rato les vamos a compartir nuestro enlace en las redes sociales para que ustedes estén en contacto con nosotros. Palabras mayores es Álvaro Restrepo Arenas. Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, buenas tardes, Edison. Todos los televidentes sean bienvenidos. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jimmy, buenas tardes, Álvaro. Me siento 20 años atrás. ¿Por qué, hermano? ¿Qué le pasó? Porque 20 años atrás, 18, 19 años atrás, empezaba yo, Jimmy, sin tantos cuentos, no a las 12 y media, sino a las 11 de la mañana. Estaba apenas haciendo la transición de periodista deportivo a empezar a trabajar los temas generales. Y emitía aquí por este canal, por el canal CNC. O sea, que usted es parte del inventario. Y empezamos a hacer un trabajo, cogimos el machete. Y cogimos la horqueta, yo no sé, creo que no se llame horqueta, entonces con el palo, cogíamos el... Horqueta es la que utilizaba Álvaro en el martillo. Bueno, cogíamos con este gancho en la maleza y con el machete rompíamos y empezábamos a hacer camino. Caminante en los programas de opinión a través de la televisión regional y a través del cable, en su momento Cable Unión. Y ni idea nosotros de lo que eran redes sociales hace 19 años, ni idea, no, eso no eran sino boletines de prensa y lo que nos veían. El FAS, espera el FAS. Soñar que usted estuviera emitiendo, diciéndole a un amigo, yo sé que va en su carro viéndome, eso ni se soñaba, o que usted va en el Megabús, tampoco existía Megabús, viendo y escuchando el programa, eso no existía. Era la fidelidad de nuestros televidentes con la cual estamos contando en el día de hoy. Por eso saludo a la gente de Belmonte Bajo, saludo a la gente del Dorado, saludo a la gente de Villa Santana, saludo a la gente de Dos Quebradas, saludo a la gente de Santa Rosa de Cabal, porque me activé políticamente. En un rato les compartimos el enlace de YouTube. Tranquilos que estamos mejorando, no se preocupen. ¿Yo lo saludé ya a usted? Sí, señor. ¿Yo lo saludé ya a usted? Sí, señor. Les tengo... invasión. Les tengo la noticia del día. Y es política. ¿Usted está transmitiendo? Lo va a transmitir así a ver qué pasa. ¿Usted está transmitiendo? Sí. Como no hay señal acá. ¿Usted lo está transmitiendo? Sí, señor. Yo voy a esperar que Edison transmita. Ya vea. Pero es que gire el dispositivo. Lo tiene que girar antes de emitir.
¿Sí? Sí, porque si no le queda la señal invertida. Quedó bueno ya. No. Va a girar el dispositivo. Reinícielo. Están estos muchachos jóvenes. Aprendiendo. Están estos muchachos jóvenes aquí como hace 20 años, que es que hace 20 años ni el celular. Claro que Luis Alfredo Céspedes tenía es que un tronquín. Usted ya empezó a transmitir sí, ahí. Sí, está en vivo. Pero gírenlo antes de empezar a emitir. Antes de empezar a emitir lo tiene que girar. O sea, finalice la transmisión. Listo. Cancele. Ah, esto no lo hacíamos. No ha finalizado. Finalice, eso, déjela que finalice. Ahora sí, invierta el teléfono y empiece a hacer el mismo procedimiento. Dele, ahora, transmita. Abra el video. Él gira solo, espere que él gira solo. Él le tiene que girar. No le busque usted que el teléfono tiene. El teléfono, pues sí, el teléfono es el que tiene que girarle. Ahora, falta ahora ver. Sí. ¿Ah? ¿Ahí le giró ya? Sí. No. Ahí volvió y quedó al revés. No. No, es que eso no es tan fácil, muchachos. Los community managers se la ganan bien ganadita. Alvarito, primicia. Chiva, política en Dos Quebradas. ¿Cuál es la chiva? Ustedes le pondrán el valor. Ustedes le pondrán el valor. Señores que nos están viendo en la capilla, señores que nos están viendo en el. Martillo, señores que nos están viendo en La Pradera, señores que nos están viendo en Santa Mónica, señores que nos están viendo en Los Campestres, para toda la gente que nos está viendo, les tengo la noticia política en Dos Quebradas hoy. ¿Lo va a transmitir así? Vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué no se busca usted también? Busque un plano donde quedemos todos. Ya está transmitiendo así. Lo voy a buscar yo a usted aquí. Porque es que ahí quedo yo solo y sería injusto con ustedes. No, pero quién se queda así todo el programa. Estamos en emergencia. Está el Darío Montoya. Eso es mucho lagarto. Ahí nos está viendo ya. Ya. Pues un lagarto que en el término querido, ¿cierto? Ya. ¿Ese es su candidato al consejo o no? No. Él no es que está aspirando él ya. No es candidato a nada. ¿Qué le pasó al Darío Montoya? Usted mismo vino y dijo aquí que él ya no estaba aspirando a nada. Pues que él amanece que sí. Es muy duro eso. No, pero así no, sí. Así, yo diría, muchachos, que yo les diría que esperemos el enlace. Sí, sí. Esperemos el enlace de. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí a ver qué pasa. Quién se conecta, pero esperemos el enlace de el oficial. El oficial. Bueno, ¿cuál es la chiva política? Hacemos un invento. Haga el invento. Leo, ¿me presta mi morral? Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo es la entrada de su manos libres? Normal, estilo micrófono. Punta. Vamos a ver cómo nos va. Les voy a mostrar una cosa que ustedes no lo han visto. Este es mi morral, poco lo saco, pero como ya estoy activado políticamente, entonces ya lo saqué. ¿Ya hay fórmula, cemento, tejas? No. No, ah. Vea. Ah, tiene. Yo tengo mi equipo de transmisión, ¿usted qué cree? Vea, pues. Y no es con uno, vea. Es con dos micrófonos, vea. Es con dos micrófonos. Vamos a hacer un invento. Yo no creo que quepa su micrófono ahí, a no ser que lo saque de la. No cabe. Muy bueno, grande. Déjelo aparadito. Vamos a hacer inventos. Déjenos. Búrlense, gócense. Gócenos. Hagan lo que quiera, gócense. La tecnología no se acaba de inventar. Ah. ¿Usted cree que esto le entra a su micrófono? Al celular, sí. Sí, bueno. Entonces hagamos una cosa, conectémosle dos micrófonos a su celular. Y los ponemos en la mesa. Y ponemos los micrófonos aquí en la mesa y deje el celular allá. ¿Le parece? Vamos a ver si nos da. Voy a pasarme por de frente a la cámara para que después no me regañe. Ah, yo sí lo regaño a usted. Páselo por aquí por debajo. Vamos a poner el primero a ver cómo nos va. Ustedes, por el WhatsApp, le dirán a Edison si el invento sirvió. No, quedó sin WhatsApp. Está el teléfono acá. ¿Y el otro? ¿Todo al mío? Al WhatsApp de Álvaro y al WhatsApp de Jimmy. Vamos a transmitir. Eso es smartphone, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Listo. Aquí tengo yo este metido en smartphone. Ya entró. ¿Entró? Sí. Jóvenes, ¿cómo está el audio de ese? Metió uno.
Sí. Ahora le voy a mandar el otro micrófono para que emitamos en estéreo por dos micrófonos. Esto es cuando emitía yo desde el rancho de Jimmy, que yo mantengo esto en mi morral, porque yo no sé en qué momento van a resultar las noticias o va a resultar todo. Nosotros nos gozamos esto así, y así hacemos que tenga por aquí. Y así hacemos la política y así trabajamos, tranquilo. Así Darío Montoya tenga mucha envidia. No, déjelo. Darío, ¿cómo está el audio? ¿Mejoró o empeoró? Y si no, traigo consola de audio para la próxima. Yo no tengo problema. Espéreme, yo le doy cable a usted. ¿Y ustedes por qué no hicieron eso desde las 11 de la mañana? Porque no queríamos hacer el show al aire. Por eso. ¿Sí o no? Así somos las estrellas. Copie el enlace y lo pasa, Álvaro. ¿Ah? ¿El enlace de su transmisión? Sí. Espere. Métase. Espere y verá que es que estamos haciendo curso. Soy listo. Leo, estoy más enredado yo aquí. Tranquilos, los que están en la casa a través de CNC, tranquilos. Y los de las redes sociales, disfruten, gocen. Poquitas veces nos verán sufriendo, aunque sufrir también es bueno en la vida. El problema es cómo me desenredo yo aquí. Estoy más enredado yo. No importa, ya les vamos a emitir. Ay, pero ustedes, ¿cómo se les ocurre? Eso no se hace. ¿Qué importa? A mí me gusta hacer lo que no se hace. Siempre me ha gustado hacer lo que no se hace. Y yo les confieso una cosa, yo no iba a venir hoy, porque estoy enfermito, pero a mí el trabajo me alivia. Leo, usted me hace un favor, usted puede seguir a Todos Somos Risaralda a ver cómo se oye el audio. Compartan la lista de difusión. Bueno, sí, el Facebook. Aquí quedan dos micrófonos, queda uno aquí en la mitad y queda aquí otro en el otro lado. Quedan dos micrófonos para emitir a la señal que tiene Edison allá. Si usted le pone esto detrás, no se ve tanto techo y nos vemos nosotros más. Y empiece a leer comentarios. Tranquilos, vea Edison, se va a pasar por el frente. Enderecen un poquito por debajo. Perfecto, déjelo ahí. Venga para acá, siéntese. No esperes que te ponen monedas. Muy alto. No, queda alto. Mire. Antes se ve mucho techo. Lo que no quiero es que se vea. Aguanta, aquí ya estoy oyendo. Aquí yo ya estoy oyendo. ¿Qué importa? Déjelo ahí. ¿Qué importa? Déjelo así. Esto aquí es facilito. Yo sé que el audio no es el mismo. Yo sé que la producción no es la misma. No. Nosotros somos muy pinchados. Pero igual, el día que hay que bolear machete, boleamos machete. Bájale un poquito. El día que hay que caminar, caminamos. El día que hay que comer pan con gaseosa, se come pan con gaseosa. El día que salimos con nuestra producción al 100%, nos lucimos. Pero el día que tenemos que buscar recursos técnicos, por eso yo le hablaba de 20, 25, es que son 40 años al servicio de las comunicaciones. Había que ver en el estadio de Barranquilla a Tato Sanín, Pedro León Londoño, Luis Alfredo Céspedes, Esaú Jaramillo, boleando cable cuando eso no existían los inalámbricos. Entonces hoy necesitamos transmitir en vivo en una emergencia. Estamos transmitiendo en vivo en una emergencia y ahí se le están conectando. ¿Usted me va a compartir enlace? Ya lo compartí. ¿Ya me compartió enlace? Yo ahora ya también comparto enlace. Y muchachos, háganle que en un rato les entrego quién le llegó a Diego Ramos a la campaña de Dos Quebradas. ¿Quién le llegó al Diego Ramos? En un ratico les comparto. Deje, yo termino de enganchar aquí la gente y nos vamos. Tranquilos. Eso no se preocupen que ahí les va llegando todo. Óigalo. Ese audio sirve, vea, escuche. Claro. Y ya se están conectando los amigos, vea. Sí. Ya está Gloria Patricia Londoño. Ya se van conectando de a poco. Más. Copiar. Y ya les emito también por Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital. Y ya les comparto por Jimmy Arango. Y ya se pega absolutamente todo el mundo. No, es que ¿para qué la experiencia, pues? Nosotros no nacimos ayer en esto. Por Dios bendito. Vea, y aquí voy a compartir en mi página.
En Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital. Alvarito ya compartió con todo el mundo. Ya está listo, todo. Bueno, listo. Arranquen pues. Nos vimos. Ya no hay excusas. Usted es el de la noticia. Usted es el que trajo la chiva. ¿Cuál? No sé, que es que una adhesión a la campaña es muy importante. ¿La campaña de quién? Estaba diciendo de Ramos, ¿eso fue qué dijo Álvaro? ¿Sí? Sí. No se preocupe. No, estamos, estoy casi seguro que estamos trabajando con el audio de allá. No es el audio de los micrófonos. Sí, pero está bien, si está escuchando. No, aguanta, pero no es el audio de estos. Están conectados. Pero no creo que, yo creo que es que no es compatible. Recuerda que usted está... ¿O sería que lo prendió? No, esos quedan apagados. Apagado, vea, están apagados. ¿Dónde? No, están en smartphone. En smartphone no hay necesidad de prenderlos. ¡Estamos listos! Ah, pero bueno, entonces trabajamos con ese audio. En el smartphone no hay necesidad de prenderlos. Espera y verá, smartphone. No hay necesidad de prenderlos, ¿no? Ahí está. ¿Ese es un smartphone, su teléfono? Sí, claro. Ah, exacto, no hay necesidad de prenderlo, ni ponerle batería. Él ahí se activa. Yo creo que el problema es allá en la entrada, que no la reconoce. Recuerda que en estos días iba a conectar usted algo y él le dijo que no reconoce. No reconocía la... No reconocía la aplicación que le íbamos a montar. Pero bueno, ahí ustedes nos están viendo. Hola, Robert Echeverry, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Instructor táctico, aquí en Pereira. La cosa se pone tremenda a la alcaldía, ¿sí? Carlón Londoño, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estamos en emergencia, pero no importa, ya están conectados. John Jairo Hurtado, John, ¿qué hubo? Ricardo Valencia, el bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y es que hay Ricardo Valencia, el malo. Giraldo Bermúdez, Juan Sebastián, hola, Sebas, ¿cómo va, hermano? Aquí inventando. Darío Montoya, obvio que todos llegarán donde Ramos, eso no es sorpresa. Hola, Álvaro Restrepo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Elizabeth Castaño, hola, Elisa. Ah, mija, usted sabe que nosotros no nos varamos. Harold Fernando, ahí están, ¿vio? Yo sé que no es el programa que tradicionalmente escuchan y ven, pero no importa, ahí van a recibir la noticia. Del refuerzo que le llegó a Diego Ramos. Refuerzo que le llegó. A la campaña de Diego Ramos. ¿Cuál fue ese? Y llega con una curia. Y llega con una curia. ¿Y las 11.000 vírgenes? No sé. Lo que sí sé es que llega con una curia impresionante. Más tarde se las voy yo a dar. Más tarde se ya dejó al pobre Álvaro Cabezón, vea. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que él está viendo es una zozobra. Porque lo de eso ya lo sabemos, lo del G11 se fue desde antier. Pero donde toro, no por donde personero. A propósito, ustedes me permiten, buena tarde, ¿quién está saludando aquí? Hola, John Freddy Amaya. Yo no sé por qué yo me meto en estas cosas. ¿Dónde está usted? Y yo le estoy mandando documentos a ustedes de esta mañana, pero usted a mí no me para bolas. Álvaro. No, a usted. No, yo ya lo leí, ya sé qué va a leer usted. Bienvenido el abogado César Arcila, es nuestro campanero bueno, mayor hombre. Listo, ¿es abogado? Abogado César, es experto en... No, él es en derecho de familia, él es experto en matrimonios, problemas en la corte, todo eso. Bueno, escuchen esta publicación, les voy a leer esta publicación de hoy en el Facebook, en el perfil del doctor Humberto Tobón, viejo conocido de todos nosotros. Sí. Analista político, entre otras cosas. ¿Trabaja con el equipo de quién? De Adriana López, la cuñada. Pero a nivel nacional trabaja con los Serpa. Trabaja con Horacio Serpa. Trabaja con Horacio Jesús. Ahora trabaja con... Horacio José, perdón. Humberto Tobón. Sí, Ferney. Ahí está, Ferney. Ya lo tiene ahí, Ferney. Es que me está diciendo Ferney que se quedó con las ganas de ver el programa. Ya le compartimos el enlace. Humberto Tobón dice, atención, advierten al registrador de Dos Quebradas que no puede inscribir al candidato Óscar Mauricio Toro, ex personero de Dos Quebradas. Sí. Uh-huh. Y aquí se viene. Es tomado del Facebook de Humberto Tobón y dice, el texto completo. Advierten al registrador de Dos Quebradas que no puede inscribir al candidato Óscar Mauricio Toro, el ex personero de Dos Quebradas. Advierten al registrador de Dos Quebradas que no puede inscribir al candidato Óscar Mauricio Toro. El expersonero de Dos Quebradas, Óscar Mauricio Toro, afirmó que los malos momentos y el atraso que vive el municipio
se deben en gran medida a los últimos tres gobiernos municipales que han estado en cabeza del partido, yo lo voy a decir, conservador, y advirtió que hoy la lucha por la alcaldía entre él y el exalcalde Diego Ramos, que es el candidato del conservatismo, la respuesta no se hizo esperar. Es una carta abierta al registrador municipal de Dos Quebradas. Le advierten que el expersonero Óscar Mauricio Toro no puede ser inscrito como candidato a la alcaldía de Dos Quebradas para el periodo 2020-2023, e indican que si lo inscribe estaría incurso en el delito de prevaricato. Las razones que esgrimen se basan en el artículo 175 de la ley 136 de 1994, que establece incompatibilidades, además de las incompatibilidades y prohibiciones previstas por la ley en la en lo que corresponde. Aquí me dice leer más. Los personeros no podrán, anotan, que por remisión normativa del artículo 175 de la ley 136 de 1994 lleva a las incompatibilidades establecidas, oiga cómo da de vuelta esto, en la ley 617 del 2000, artículo 38, incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como los que reemplacen en el ejercicio del cargo, no podrán inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido, artículo 39. Duración de las incompatibilidades del alcalde municipal distrital, las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se refieren los numeral 1 y 4 tendrán vigencia durante el periodo constitucional y hasta 12 meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En caso de que la incompatibilidad a la que se refiere el numeral 7, tal término será 24 meses en la prescripción de la circunscripción. Sigo leyendo textualmente. El doctor Óscar Mauricio Toro ejerció el cargo hasta el 28 de septiembre del 2018, cuando el Consejo de Dos Quebradas, mediante resolución 070, le aceptó la renuncia. Además, manifiestan que en este link de la función pública, y ahí se vienen una cantidad de textos jurídicos y legales, dice, encuentra el siguiente texto en la página 86, cuando debe renunciar el personero de un municipio para postularse como candidato a alcalde en el mismo municipio. En este orden de ideas, según lo establecido en la norma y en lo señalado por el Consejo de Estado en cuanto a que las incompatibilidades establecidas para los alcaldes se hacen aplicables a personero, esta decisión ha considerado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 7 de la ley 617, del 2000, el personero de un municipio no podrá inscribirse a ningún cargo de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido. O sea, que según eso, ¿qué quiere decir? En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7, en tal término será de 24 meses en la respectiva circunscripción. Dicho término también aplica en caso de la elección de concejales o de otro cargo de elección popular. Y aquí vienen otra serie de documentos que me vuelvo muy cansón leyéndolos, pero nos advierte el señor Humberto Tobón en esa publicación que hizo hoy en el Facebook. Pues yo creo que Humbertico está desinformado. Que si el señor Óscar Mauricio Toro, si el registrador le recibe la inscripción... Pero perdón, Jimmy, una cosa. Ahí es que no hay nada. Yo creo que el doctor Tobón, con el respeto, está haciendo un mandado mal hecho. Está un poquito equivocado. Yo me permito leerle. ¿Lo podemos llamar? No, pero no. Venga. Alvarito. Ahora, espera un momentico. Tiene que quedar claro, porque nosotros acá no podemos ir echar a mentiras. La campaña al personero. No. Puede aspirar y después mencionar. El señor Tobón menciona unas leyes antiguas. Sí. Yo le menciono acá un concepto del Consejo de Estado del 2017. Del 2017, venga, y el chiquitico y dice, personero le pasó lo mismo. Dice así, Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sesión segunda, consejero ponente Rafael Francisco Suárez, fallo de fecha 26 de enero del 2017, desempeñó el cargo de personero municipal en Sasaima para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2012 hasta el 28 de febrero de 2016, renunció al cargo el 25 de julio del 2014 y fue electo el 28 de octubre del 2015. El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda por considerar que el señor Héctor Fabián Garavito
Peñuela, no se encontrará incurso en la causal de inhabilidad de que trata el numeral quinto del artículo 95 de la ley 136 del 94, pues entre la fecha de renuncia del cargo de persona municipal y su elección como alcalde de Sasaima transcurrieron más de 12 meses. Oiga, Alvarito, aquí tengo también el concepto de Puerto Gaitán Meta. De pronto, de con el respeto que se merece. Por eso, por favor. Jimmy, pero lo que pasa es que no podemos ser venenosos. Ni responsables. Porque es que tampoco hay campañas ya muy adelantadas. Si uno, sí, con un comentario mal dicho acá, eso sería como nosotros venir a decir que el doctor Ramos está inhabilitado. O que está inhabilitado el cura. O que está, no. Artículo 389, a elección ilícita de candidatos. Jimmy, tipo de incorporado, Jimmy, ley 1864 del 2017. Antes de leer la ley, mire las reformas. Claro, estoy mirando. Y hay un concepto de la función pública. Yo esto lo leí porque aquí el tengo, expreso. Aquí tengo el Consejo Álvaro de Estado. Álvaro William, el del expreso, salió con esta noticia en el 2017. Trillado. Y luego el mismo personero aclaró la situación. El personero, que quede claro, doctor Jimmy, no es mi santo. No. Pero me gusta actuar con respeto, porque es una campaña que va muy avanzada, sí, claro, que se está perfilando como la campaña que va a ser la contendora de la de Ramos. De la de Ramos, y entonces no podemos nosotros venir a pegarle un puntillazo, eso es como nosotros mañana venir a pegarle un puntillazo a Mario Marín, decir que está inhabilitado que porque era diputado. No, esto tiene que ser sumamente claro, y no podemos lanzar dardos, porque eso es dañino, eso es nocivo. Jimmy, yo voy a tratar también de emitir por aquí. Relájese. No, pero venga. No, pero venga. No, yo también voy a tratar de emitir por aquí algo. El comentario no es para Jimmy, es para Humberto. No. Bueno, por eso, pero que no sea irresponsable, que él ha sido muy irresponsable al escribir. No, yo no sé si es responsable o irresponsable, no sé. Claro. Yo lo único que digo es que tengo un fallo del Consejo de Estado del 2017. De varios alcaldes que los demandaron porque eran personeros y la inhabilidad la incompatibilidad, perdón, era de 12 meses, no de 24, como lo decía una norma vieja por ahí, la ley 136. Sí. Bueno, y entonces, no, pues para que quede claro eso, tranquilamente puede ser elegido alcalde. Claro. Que tenga otra inhabilidad o que tenga otro ya eso sí, pero el tema eso está tumbado por el cuento de personero con lo que lo han combatido o no. Eso no es así. Y le cuento, tenemos que ser nosotros garantes de la seriedad en las campañas para que la gente esté tranquila. El que la cometió, pues que la pague. Pero tampoco Madrid, yo le tengo mucho miedo a eso, Noreña, porque es que yo he sido víctima de eso. Sí, claro. Cuando salí a aspirar alguna cosa, entonces me la montaban, que si está inhabilitado, que es que tiene esto, que tenga. Y con eso, como hay tanto incauto... O sea, todo lo que me mandaron que está aquí... Con artículos, sí. ¿Los leo o no los leo? No, puede leerlos, pues, pero tiempo. También tiene que buscar. Entonces, si usted es un periodista político, también tiene que informarse. Sí, entonces, usted por dice, eso bueno, me estoy informando. A mí me dicen acá. Pero las dos versiones. Ojo, a mí me dicen acá que está inhabilitado, un ejemplo, X candidato de Pereira. Sí. Entonces, yo antes de venir a sacar eso acá, yo primero indago, porque yo, si usted dice... Eso es muy fácil, si usted es como si, salen con la institución de Mauricio Salazar como personero. Claro. La misma cosa. Eso, Mauricio fue destituido, Mauricio Salazar, pero eso ya prescribió. Sí, pero la ley ahora dice que el que sea destituido no puede aspirar. Pero ¿cuál ley? La nueva. No, eso no es ninguna ley. Sí, claro, nueva. Alvarito. Quien sea destituido, pero que esté pendiente de la inhabilidad. Sí, porque cuando usted ya lo... Ya cumplió, pero es que van a pegar de eso. No, es que está destituido. No, eso es mentira. No. Mauricio fue destituido para en el 94, 96, una cosa así. 97 creo que fue. Cuando era personero de Pereira. Cuando reemplazó. O ni destituido. Perdió fue la investidura. Porque él lo peor todavía no perdió investidura. Entonces, ese tema hay que manejarlo con mucho cuidado, señor Con Norella, guantes de seda, sí. Porque con eso uno le pega un diablazo a una persona. Y además, nosotros tiramos ese dardo acá, Jimmy. Usted viene todo contento acá. El que tira dardos es James. Porque no ha comido carne asada. El que tira dardos es le James. Pega ese diablazo, le pega ese diablazo al personero. Pero no soy yo. Y ahí lo pone. No soy yo. Pero usted está reproduciendo código penal. Y la injuria y la calumnia. Yo no estoy calumniando. El que repita. No, yo no estoy calumniando. No, estoy injuriando a nadie. Yo simplemente ejemplo. Estoy compartiendo una información. No, está el Lorita Mojada repitiendo. Sí. Lo chambuscan, Jimmy. Lo chambuscan. No, tranquilo, yo me hago responsable lo de lo que yo hago. Deje el personero quieto. No es que yo no, yo el personero es amigo mío. Por eso, pues, yo simplemente estoy leyendo un concepto jurídico. Eso es como ayer que madrugaron por las emisoras a bolearle a Diego Ramos. ¿Qué es que este cuento? No, sea en serio, déjenlo. ¿Qué decían? No, yo no repito eso acá, porque son estupideces que a mí no me gusta eso. ¿Por cuál emisora? Por la emisora de Antena de los Andes.
Ah, sería dejen, para eso que lo estaba buscando dejen, Arne hoy. Déjenlos que hagan la campaña, déjenlos. O sea, la campaña tiene que ser un debate sobre lo que va a pasar con Doctorado. De ideas y propuestas. Pero no ese cuento que es que este está inhabilitado, que no. Es que este robó, que este tuvo una moza, que es que este tuvo esto. No, 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 Dios mío. Cuando Álvaro era no candidato a la alcaldía de Osquera, la presión 10 hijos. A mí me montaron cuentos que me había violado una monja. No, no, no. ¿Y una monja? ¿A usted? Eso de todo me sacaba. ¿A usted, ella? Y en esa época, perdón, encontré unos periodistas, de pronto como usted, que nos ilustraban bien en el momento. Sí, sí, gracias. No, usted no, porque pues como usted está, pero como usted está diciendo que yo no me ilustro, entonces ahora sí le voy a leer. ¿Ah? Para que me diga si yo me ilustro o no me ilustro. Bueno. Espera y verá, para que usted me diga si yo me ilustro o no me ilustro. Ahora, yo no soy el que hago las leyes. Así de fácil. No, pero no podemos ir a dañar campañas. No, yo no estoy dañando campañas. No podemos dañar mire, usted cree que va a leer 300 que le mandaron. Yo aquí tengo, dice, artículo 389, elección ilícita de candidatos. Sí. Tipo penal incorporado, la ley 1864 del 2017. Sí. El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de 4 a 9 años, claro, y multa de 200 y hasta 800 salarios mínimos legales. ¿Y es que usted cree legales? Que Mauricio de abogado no sabe eso, Jimmy. Esta es la del 2017. Por eso. No, yo les estoy leyendo. No, pues que eso está muy largo. ¿Qué importa? Aquellas normas constitucionales y legales que contemplan inhabilidades perpetuas para el caso... Bla, eso da cadena perpetua. Mire, cadena perpetua es que no existe. Me llegó. ¿Cuál pasquín que le mandan, Álvaro? Cadena perpetua en Colombia. Me llegó y me llegó. Cadena perpetua. No dice ahí, yo estoy molestándolo ya para terminar. Señores, mire, las campañas se tienen que organizar, pienso yo. Las campañas que tienen que hacer, tener sus consultores. Tienen que tener sus abogados, tener su contador, sus abogados, tener sus asesores, tener sus magistrados, tener su periodista. Todo. ¿Yo qué hago? Hoy, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención el artículo en Facebook de Humberto Tobón, que entre otras cosas somos conocidos, pero si yo les digo a ustedes que llevamos más de 30 años sin tomarnos un café, no les miento. Y creo que en los dedos de esta mano podemos contar los cafés que nos tomemos, así hayamos trabajado en el Grupo Radial Colombiano, por acá como en el 79, en el 80, cuando él trabajaba en las noticias, y yo en el noticiero del GRC, y yo trabajaba con la guerrilla deportiva, que era el equipo deportivo del Grupo Radial Colombiano en esa época. Me llamó poderosamente el artículo, incluso se los compartí a ustedes para que llegaran estructurados y fundamentados, y dije, yo les voy a leer el artículo. Ahí le leí los artículos. Después de que publiqué el artículo, empezaron a llegar, me disculpan la expresión si de pronto no es la correcta, pero suena hasta bonita, empezaron a llegar unos adendos. ¿Sí aguanta? Y parágrafos transitorios. Pero como usted... Empezaron a llegar refuerzos legales y jurídicos a lo que Humberto Tobón había escrito y publicado. Y con, Álvaro, y con las ganas que le tienen al personal, van a casa la Constitución del 86. Va, yo digo una cosa, Jimmy, y le ruego un favor a todos los señores que están en periodismo político. No le hagan daños a una campaña. Ustedes saben qué es armar una campaña. Usted que ha sido concejal, Jimmy. Para que venga un tipo y se siente detrás de un micrófono, lanza un dardo y pone una persona en jaque. Porque usted sabe que los despistados en la calle... Usted dice ahora, por ejemplo, que el personero está inhabilitado y ya hay 200 personas. Mauricio dijo que usted está inhabilitado. Usted dice que Ramos está inhabilitado. Ya está inhabilitado. Que Tamayo está inhabilitado. Yo lo que miren, estoy diciendo... Ya tiene directorio, ya está abriendo sede. ¿Quién? Tamayo. El viernes hay almuerzo conservador. Vamos a ir. 150 personas invitadas. Escuchen. Almuerzo conservador. Almuerzo conservador. Con Víctor Manuel Tamayo. Esos almuerzos conservadores. Viernes 12 del día. ¿Cómo es que llamaron que hacía el padre Gabriel García Herrero? Y ese sí es con toda la cuya. Eso es. Pero venga, pero finiquitemos el tema. Eso se llama el banquete del millón. Sí, un caldito mague con un pero con usted un se imagina, Víctor, pero yo le hago usted un llamado. Se imagina haciendo el banquete del millón con Álvaro Restrepo. Con Nelson Palacios. Con Nelson Palacios. Y administrador Argemiro Barragán. Con Argemiro Barragán. No. No consiguen palpán. Jimmy, pero ya... Pero no lo hacen ni de pata ni de pescuezo. No. La gente los indica a usted de ser un viejo bocón. O sea, que usted es peligrosísimo, que usted tiene una... No, yo peligroso sí soy. Que tiene una ponzoña grande. Sí. Entonces, yo les pido un favor. Sí. Que en esta campana, si Dios permite y estamos hasta elecciones, no nos vamos a apestar nunca para hacerle un daño a ningún candidato. O sea, lo que sea la verdad y comprobada.
O sea, yo hoy no puedo decirle que con mucha curia le están llegando refuerzos a la campaña de Diego Ramos. Pues claro, pero usted lo que no puede decir es que Diego Ramos está inhabilitado. No, yo no estoy diciendo que está inhabilitado. Ah, ni que el personero está inhabilitado. Ni que en 8 días lo detienen. Ni que el padre, renunció. El padre está más firme que nunca. Entonces, el padre llegó a la campaña de Diego Ramos. De pronto a tomarse un tinto con él. Entonces, voy a ver si me entra la llamada. Voy a ver si me entra la llamada. ¿Cuál padre? El padre llegó a la campaña de Diego Ramos. ¿A apoyar a Diego Ramos a la alcaldía? Sí, para la alcaldía. ¿Va a trabajar con Diego Ramos? Va a trabajar con Diego Ramos a la alcaldía. Incluso ya le empezó a armar equipos de trabajo en el municipio de Dos Quebradas. ¿El padre Oscar? No, el padre Ricardo. Ah, bueno. ¿Lo ven? Ahora dice eso el tipo acá. Y la gente que nos está viendo, que son seguidores del padre, se están en cuenta. Se ríe. Bueno, pero entonces otro cuento. El mejor abogado el que yo padre, conozco. El padre llegó con todo su equipo de trabajo. Para mí el mejor abogado. Que Ramos alguien tiene cura. Para mí el mejor abogado que hay en derecho electoral en Risaralda se llama Alexander Hurtado. Sí. Entonces. Pero bueno. Alex, métase al perfil. ¿Está ahí conectado? No está conectado. Métase al perfil de Humberto Tobón. Como usted es el que sabe, yo no, porque sabe, yo voy bastante. A, yo soy sabe, como, me acaba de mandar para un comunicado. Yo soy como dice amigo. Jimmy, si me permiten. Sí. Bueno, es que no traje las gafas, pero vamos a ver cómo lo leo. Entonces, ¿qué tenemos que promocionar otro acá? Que avance Ramos. No, parte y que avance el personero. Parte y contra que avance. ¿Quién le escribió? Alexander Hurtado. Que avance Mario Marín. Escuche. Que avancen todos. Escuche usted que lo está exponiendo como su. Está haciendo caso igualito al municipio de Los Quebradas. Bien. Alcalde del municipio de Puerto Gaitán Mecta, electo para periodo 2012-2015. Hágale. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sesional Quinta. Consejera ponente, Rocío Arjuro Oñarte. Fallo, fecha, 3 de diciembre de 2015. Radicado, bueno, está muy largo. Desempeñó el cargo de personero municipal en el Puerto Gaitán para el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2008 al 28 de febrero del 2012. Pero renunció al cargo un año y un mes antes de elecciones a autoridades territoriales 2012. Expresó el Consejo de Estado que en vista que se aceptó su renuncia como personera municipal de Puerto Gaitán con efectos a partir del 1 de octubre del 2010, resultó electo alcalde, el mismo municipio, el 30 de octubre del 2011. Es evidente que entre la primera fecha y la segunda transcurrió un lapso a 12 meses. De esa manera no se encontraba incurso en inhabilidades comentadas. Alcalde del municipio de Puerto Colombia Atlántico, electo para el periodo 2016-2019, o sea que es de este periodo. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, magistrado ponente Oscar Wilches Donaldo. Fallo con fecha 27 de abril del 2016. Radicado, está muy largo, entonces no le dejémoslo ahí. Desempeñó el cargo de personero en Puerto Colombia Atlántico para el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2012 y el 28 de febrero del 2016. Presentó renuncia a su cargo, la cual fue aceptada en septiembre del 2014, con efectos a partir del 1 de octubre del 2014. Expresó el tribunal que dado las que se encontraba probado en el expediente que fue aceptada la renuncia como personero municipal de Puerto Colombia Atlántico, con efectos a partir del 1 de octubre del 2014 y resultó electo como alcalde del mismo municipio el 28 de octubre del 2015, no se generaron inhabilidades e incompatibilidades. No, es que no está ahí no hay nada, no le votes más con que quieran derrotar al personero. Y, no, vea, y tengo 7 casos más de 7 alcaldes ese que van a por tiene que quedar claro que ya, no hay inhabilidades. Quieren derrotar al personero. O si les da miedo que compren un perro en las urnas, con votos. Votos, listo, ya, y se acabó la vuelta. No con pasquines ni nada. Bueno, le voy a terminar. El cuento también de Jimmy, acabe ese cuentico también Jimmy, el sacerdote. No. Porque hecho usted dice que el padre se mamó, que el padre fue un derrotado. No. Pero a mí me dice que es un padre Ricardo. Sí, pero es que usted mantiene con el padre Oscar. Pero le hace daño al cura. No, pues está hablando del padre. Pero es que él dice que es un padre de familia. Ayer me llevé una sorpresa. ¿Cuándo fue el día de la Virgen del Carmen? El 16. Una protesta ni la berraca en Dos Quebradas de católicos, sí. Apostólicos y romanos, porque el señor Oscar quiso dar una misa cuando está en dispensa, que no puede ejercer como sacerdote. ¿Quién? Oscar, el cura. ¿Y es que él está celebrando misas? Le iba a celebrar, le hicieron protesta. Ahora bien. Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Perdón. Entonces, Alvarito, el tema quedó. Perdón. ¿Aló? Padre. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, Jimmy Arango? Sí, señor, gusto saludarlo. Estamos al aire en la campana. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Bien, padre.
¿Ya habló con el hombre o nada? Todavía no. ¿Pero usted está dispuesto a hacerle frente a Ramos? Claro que sí, hay que apoyarlo. Ah, bueno. Bueno, hacerle frente a apoyarlo. Padre, es que le estoy diciendo yo a Álvaro Restrepo aquí, le estoy diciendo yo a Edison aquí, que el padre llegó a la campaña de Ramos con todo. Es más, usted siempre ha estado ahí, ¿cierto? Sí, señor. Pero es mentira, perdón, discúlpeme. ¿Es mentira, padre, que usted llega a la campaña de Ramos? ¿Qué usted qué? ¿Que usted llega a ser parte de la campaña de Ramos con sus equipos, con sus amigos, con sus feligreses? Claro, hay que apoyarlo, la segunda campaña hizo mucho por la comunidad y hay que corroborarlo con unos buenos asesores para esta que se vaya con toda. Ah, bueno. Padre Ricardo, que tenga buen día, gracias. Muchas gracias. Pero si es que es venenoso, hablará de otro cura. No, es que este cura no tiene que ver con el padre Oscar. Pero es un cura. ¿Y dónde quedó la solidaridad de Sotana? Y eso que no se lo alboroté. Porque le tiene cuento. No. Yo a Jimmy le di la gana de pegarle la estocada al toro. Estaba derechito con el cuento del burro todo. Burro no mata toro, sí. Ay, pero venga, ya ve, ¿llegó o no llegó el cura a la campaña de Ramos? Sí, pero no. Bueno, ahí está. No, venga, Rodriguito Rivera, sí, pero no llegó. Sí, llegó. Sí, pero no el cura, pero es que usted... Pues pero, sí, es cura, el cura. Pero es que él no dio nombre. Es más, pero está no. En el Concilio Vaticano, yo porque no quiero profundizar entonces, más. Hay un Jimmy en dos quedas que es homosexual profesional. Bueno, me alegra mucho. Entonces yo digo que el Jimmy de la campana. No, es que yo estoy diciendo que el padre. ¿Ah? Yo estoy diciendo que el padre y él es padre. Estoy diciendo que el cura llega y él es cura. ¿Ah? Entonces no puede ser cura. Porque no se llama como el suyo. Entonces este no puede ser cura. Ah, entonces le doy ese título a usted también. No, eso es problema suyo. ¿Ah? Eso es problema suyo. ¿Ah? ¿Ah? No, oiga, no. ¡Qué buena! No. Sé qué. Ahí está la E, la E, la I, la U. El abecedario. ¿Sí o no? No, es que me he asustado. Es que oiga, uno... pero sé como que está sufriendo los nervios. No, pues que... Papito, usted que es uribista. Ayer hubo una reunión... Usted que es uribista. Valeriana. Oiga, Valeriana, Jimmy, señor. Ayer hubo una reunión... Por fin entendió cuál es el valor mío, mijo. Bueno, dele. En Ciudad Victoria... La plana mayor del Partido Conservador. Yo los vi. Y no se colocaron de acuerdo. Yo los vi, yo tomé la foto. Sí, y no se colocaron de acuerdo en quién pide y quién pagaba la cuenta. Yo tomé la foto. Los de Juan Valdés dijeron, señores, si van a consumir, desocupen la no, mesa. No, los tiraron pa' Popsi. Sí, no. Están peor que Juan Manuel Arango atendiendo en plena campaña, atendiendo en las áreas comunes de los centros comerciales. No, y por ahí hay un candidato a la asamblea que atiende en las funerarias para no gastar tinto. Sí. ¡No! Ah, no vio la que pasa. No. ¿En las funerarias? En las funerarias. O sea, que en los que eras pasa, hay político, pasa por la ofrenda. La 21, pasa por la ofrenda. Ah, chiva, venga. Denuncia penal en los quebradas. ¿Cómo le pegue que la jurídica que hay en el municipio de los quebradas, en la alcaldía, al parecer como que no le ha prestado pues mucho protocolo a los concejales cuando llegan a esa oficina? Sí. Entonces, en la sesión del consejo del día antier, la invitaron pues al debate de control político en el consejo. Sí. Y parece que un concejal, amigo suyo, le dijo que esa... Porque esa señora como que, la jurídica como que se asustó. Entonces, yo muchas veces le da nervios y le da risa. Asustados estaban cuando dije ayer que iba a la fiscalía. Cuando usted está pelado, que empieza con las risitas y todo asustado, hasta que no llega Javino y le quita la risa. Mm. ¿Y cómo le parece que ese concejal dijo, esa risita... Asustado estaba yo. Si esa risita se la voy a calmar acá. Y parece que eso quedó grabado en un audio. ¿El concejal le dijo a ella eso? Le dijo eso y ya pidieron eso y van para la fiscalía. Ah. Y van para la fiscalía. ¿Y quién fue ese atrevido? Su amigo Robert Sánchez. Ah, es que es muy altivo. Lo mata la altivez. Se la calmará. Y yo le sugeriría, que... Mira, pero es que los concejales del área metropolitana tomaron el consejo de Roa. Aquí uno falsifica proposiciones. Yo le sugeriría que... Venga, yo va a quedar así lo de la falsificación. No, que se pudiera demandar penalmente, me contaron. ¿A quién? A César Gómez. ¿Quién lo va a demandar? La honorable concejal Judy Giraldo. Por la proposición. ¿Y el del expreso qué dijo? No, el del expreso... No, lo tuvimos aquí. Está de testigo que hizo el sí, mal. Pero ya que siguió, el señor se quedó callado. Ah, no, yo no sé, él no tiene que seguir a nada, no, la que tiene que seguir el ofendido. Desmontó la nota.
Sí, la otra, la otra. Y pidió la excusas otra, públicamente. La otra es la ofendida. Pero es que utilizaron... Bueno, señores. Sí, claro, papel hicieron oficial. El último intento para que Víctor Manuel Tamayo Vargas llegara a la campaña de Diego Naranjo. Y no intento. Fue posible. Sí, ya no se hacen más intentos. Hasta luego, obviamente. Yo no les digo con quién fue la última charla, porque Álvaro dice que los gobernadores no participan en política, o si no, yo les diría con quién se reunió la vez más reciente. Esa es de no creer. No, va de frente mar el hombre. Abren ya sede y usted me dice que hay un banquete viernes, del millón. No, este viernes están citados como 200 líderes conservadores. Ya le aumentó 50 en 15 minutos. No, no, no. Escúcheme, ese salón grande del... No, yo no puedo decir el sitio acá. Sino que ayer... No, dígalo para ver a muchachos. No, 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 porque ¿qué? Se llena la lagartería ahí mismo. No, claro. ¿Sabe por qué no? Porque llegan de la otra campaña y lo alquilan. Ya llega la lagartería. Ahí hay mucho lagarto para el pelado que buscando está tirando el almuerzo. ¿Sí me entiendes? Entonces, no pierden. Entonces, este viernes hay una reunión. Yo sé que usted ya tiene la tarjeta en el bolsillo, señor. Lo que pasa es que no nos quiere invitar y nosotros no estamos buscando un almuerzo tampoco, amigo. ¿Sí me entiendes? ¿Quiere que le publique la foto de ayer al mediodía? No, la, pues, de la tarde. Ese señor de la foto. ¿Quiere que le publique que está esa foto? Para... No, no tengo problema. ¿Quiere que le publique la foto? No tengo problema. Yo la publiqué. Sí, no tengo problema. Yo estaba ahí, estaba todo esperando, yo estaba ahí escuchando a los conservadores. Sí, no, sí, sí. No, fue pura casualidad. Casualidad. Sí, entonces, sí. Entonces, no, no estaba maquinando nada. Corresponsal bueno, político, la campana. Yo lo que sé es una cosa allí. Que Israel y Víctor Manuel terminan en uno solo. Yo no sé cuál de uno... Pero uno de los dos se pega al otro. Hoy está Patiño tratando que Gaviria reverse lo del aval de Naranjo. Señores, la situación a gobernación de Risaralda está así. Diego Naranjo, candidato conservador. Venga, me están haciendo... Diego, póngase venga, ya la camisa de candidato. Venga. Regálame una interpretación. Los amigos de Naranjo que me escriben y me insultan que porque le digo el candidato fantasma, porque todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Hoy les prometo que no lo voy a decir el candidato fantasma, lo va a poner Gasparín. Eso es lo mismo. Sí, fantasmista amigable, pues como que suena más bueno, bonito. Diego Naranjo, candidato conservador a la gobernación del departamento de Risaralda. Está así. Se tendrá que inscribir ahora antes del 27 de julio. Carlos Maya, candidato a la alcaldía. Ah, venga, vamos a hablar de gobernación. Hablen primero los candidatos. No, es que estoy hablándole como de las fórmulas. Ah, bueno. Diego Ramos, candidato a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Villada. César Franco, candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Juliana Enciso, candidata a la asamblea del departamento de Risaralda. Les tengo ese bloquecito. Así es. Es un bloque. Sí. Pero ese Israel tema... Londoño jura y come tierra que va solo hasta el final. Yo, a mí no me lo ha dicho nadie. Bueno. Pero el camino de la vida. Esa es una canción. Le enseña a uno el camino se hace a la de política. La vida. Y no han contado con una cosa. Como ya fijaron pareja para la alcaldía de Pereira, ¿para dónde tiene que ir Mauricio Salazar? ¿Para dónde está Mayo? Mauricio Salazar no va a apoyar a Diego Naranjo. Pues yo les pregunté ayer y se me hicieron los gringos. Pueden hacerse en gringos, pueden hacerse en los rusos, pueden ser talibanes. Pero ahí no hay lógica. No crean que Mauricio Salazar les va a apoyar ya a Diego Naranjo. Y ustedes creen que ya Diego Naranjo, filado con Diego Ramos en Dos Quebradas, la campaña del personero y la campaña de Mario Marín van a estar con Diego Naranjo. No, no sé. No van a, no, no sé, no, no sé. No se haga acá el que no sabe, usted sí sabe. Al fin, entonces, ¿qué pasa? No sé, ahora mismo entonces, yo no sabía nada. No, usted sí sabe, porque es que usted siempre lleva el veneno. Usted sabe cuando le conviene. Cuando le conviene. Entonces, ¿qué pasa? Eso no va a estar tan fácil, señor Diego Naranjo. Eso no va a estar tan fácil porque Mauricio Salazar se fila en un lado y donde se fila Mauricio Salazar se le fila el personero y se fila todo Santa Rosa porque en Santa Rosa queda César Franco con Naranjo. Con Naranjo y el resto de los que van a ganar la alcaldía, ¿con quién quedan, amigo? Y yo le garantizo, Israel y Tamayo terminan en uno solo. Y es que ese cuento ya, olvídense, amigos, ese cuento de conservadores, eso ya es un cuento bobo, eso es un cuento de papel, no lo traga nadie. Señores, por favor, señor Javi, señor Sammy, señor todos, hablen con los líderes de los pueblos. Yo hablo diario con ellos, con los líderes de los pueblos. Y una cosa trabaja mucho. Una cosa es lo que piensan sentados en las oficinas. Otra cosa es lo que usted habla con los candidatos a las alcaldías de los municipios, que en últimas son los que colocan los votos para gobernación. Es que ese cuento de gobernador es un cuento de papel, eso lo ponen son los candidatos a las alcaldías. Entonces, ¿qué pasa? Hable con los candidatos a las alcaldías a ver con quiénes están.
Yo ya me hice un recorrido desde Pueblo Rico hasta Santa Rosa hablando ¿cuándo? Con ellos. No, telefónicamente hablo con todos. Y le cuento. Ah, sorpresas, por Dios bendito. Los que creen que porque tienen un peso o porque tienen poder van a poner gobernador. ¿No? Ah, sorpresa. ¿Sabes que usted comparte que alcalde no pone el no pone alcalde papito, gobernador? No, eso era en la época de Diego Patiño y de Germán Aguirre. ¿Ya hoy no? Eso ya no. ¿Está mandado a recoger? No, eso ya no. Candidato tiene que ser bueno. El candidato es el 70 o el 80% de la elección. Es que el producto tiene que ser bueno. ¿Usted cree que en Dos Quebradas los conservadores querían que Diego Ramos fuera el candidato? No. ¡No, señor! Tienen que llegar allá con la nariz tapada, vea, mijo. Porque no fueron capaces de levantar la cabeza, porque no fueron capaces de tener un candidato que diera la pelea para conquistar eso, para darle la pelea al personero. Y lo mismo está pasando en Santa Rosa. César Franco, mismo corte de Diego Naranjo. ¿Cómo el corte? Conservadores a secas, conservadores laureanistas. El mismo corte. Y hoy en día estamos en una época moderna. La política se ha dinamizado. Esto es muy moderno, esto ya es del candidato que habla, que se ríe con la gente, el que sale, que funciona. Lo que hace el Mauricio Salazar, que es un encantador, lo que hacen todos sus equipos, que entonces, ¿o no? Entonces... ¿Lo metieron al baile? No, no. No estoy de acuerdo con él. No, no, no. A mí nadie me ha metido al baile. Ah, me van a hacer gavilla. Le estoy diciendo, la política hoy es así. La política que es que dinámica. Marsella, que es que el alcalde monta, el alcalde no monta un comunero. Y con tantos enredos que tiene los quebradas. Ese alcalde no monta un comunero. Entonces, ¿qué pasa? La política es de sacar candidatos buenos. Preparados. Que peguen. Ojo. Que y bueno, conozcan. No, que es que es muy honorable. Sí, claro, todos tienen que ser honorables. Pero vea. Le dicen honorable a los congresistas. Cariño con el pueblo. ¿Usted cree que el Cibreo por qué está en la gobernación? Por bueno. El Cibreo está en la gobernación por sobachaquetas. Porque el Cibreo se le sabe el nombre de su abuelo, de su tío, de su tía, de su primer novia, lo que sea. Usted se encuentra al Cibreo a las 10 de la noche, sea, ¿qué hubo de su primo, el que vivía para en Antioquia? ¿Qué hubo de fulano? ¿Qué hubo? Y soba y tal. Eso lo hizo gobernador. Que vino ya y se consiguió un respaldo de una gente, lo consiguió. Pero para usted conseguir ese respaldo tiene que ser un sobachaqueta. Porque si no es un buen tipo, si no es un tipo que tenga carisma, o sea, se lo comen vivo. Gasparín está grave. ¿Ah? Gasparín está grave. Yo no sé, pero yo no veo fácil eso. Dicen ese tema, limón y el que arruga la cara de limón. Tema de gobernación no está fácil. Yo he vivido experiencias muy duras. Yo me acuerdo esa campaña del San Gladys y de Patiño. Diego Patiño. Eso fue a muerte. Visceral. Y el San Gladys le ganó fue por ese carisma, por ese cariño ante la gente, o sea, por esas cosas. Porque usted tiene que tener eso. Y usted sabe que hay un candidato a la gobernación que es un sobachaquetas profesional. Que eso, ay, se le sirvió la jeringa, ay, y saca un pañuelo y se pone a llorar, así como llora cuando está comiendo esa carne del rancho. ¿La del rancho de quién? Yo tengo una foto suya con el señor, ay, Jimmy. ¿Con Tamayo hay mil? Jimmy, la Virgen te proteja. Hay mil fotos con Tamayo. O sea, entonces, hermanito, la política hoy es de eso, carisma de los candidatos. Entonces, ¿que Naranjo empaque y se vaya o qué? No, yo no estoy diciendo eso. Pues me da la impresión. Yo estoy diciendo es, no crean, señores, que porque hay chequeras o que porque hay gobierno ya eligieron. No, señores. No, ya los líderes no reciben chequeras. No, ¡los roban! Tienen datáfono. ¡Los roban! Los cheques chimbos. Los roban, los roban. No hable de esa señora que está ausente. Los roban. No. Nunca hay un cheque chimbo. Eso era la chequera más rápida del oeste. De Risaralda. Del oeste. ¡Hijo de madre! Eso salían del bolso armado los cheques. Alvarito, le escuché atentamente su disertación política. Creo sí, pero no venga a hacer le daños. Le aprenderé. ¿Cómo así? No entiendo. No venga a hacer daños. ¿No? ¿Pero cuáles daños? No, les traje una noticia y les traje un tema. Mm. Como yo sé que ustedes son versados en leyes constitucionales y en normas constitucionales, entonces yo traigo el tema, lo pongo sobre la mesa de discusión y ustedes los sabiondos. Me está diciendo acá un abogado amigo suyo. O sea que Alvarito sí le puede dar a los candidatos y Jimmy no les puede dar. Yo aquí no le estoy dando a ningún candidato. Señor abogado, usted que es defensor del señor. Mira, como estoy sin redes. Yo no estoy dándole a nadie acá. Soy el hombre más respetuoso de las campañas. De nadie. Yo no soy ni fiscal, ni soy procurador, ni soy juez, ni soy chismoso. Ni de sapo. Ni soy sapo. Yo solamente hablo de política. Sí, yo sé. No más. Yo sé. Deja constancia que tampoco está maltratando a Jimmy. Solo Dios y doña Claudia saben el esfuerzo que hice para estar sentado hoy aquí acompañando a mis dos amigos, que yo no soy capaz de sobrevivir 24 horas al día sin tenerlos. Por eso los persigo.
y los pillo por ahí mal parqueados. Oiga, que eso sacaron monedas para pagar esa cuenta. No, pues que me dije que tenían que desocupar la mesa. Esos cuatro godos. ¿Quién? Sacaron monedas para pagar ayer esa cuenta. ¿Y sabe qué era la cuenta? Una botella de agua para los cuatro. Una botella con cuatro pitillos. Para los cuatro. Ustedes tienen un concepto muy malo de Nelson Palacio, que es un viejo amarrado, machucho. No era, solo de él. Me invitó heladito dietético, cremita doble, y me empacó uno para que le llevara a Martica. ¡Ja! Oye, ¿qué estará Dios tramando bendito Nelson Palacios? Yo simplemente, humildemente, un humilde servidor, un hombre... Yo sí me tomo mi cafecito estatal. Como yo, sencillo. El café estatal está amable, bueno. Amable, traje dos temas. Uno, que el señor Humberto Tobón había hecho una publicación en su perfil de Facebook donde decía que si el registrador municipal de Dos Quebradas inscribía al personero o al ex personero, prevaricaba. Delicado lo de la ASI, no escuchó el escándalo en Bogotá. Espera. Traje yo dos temas. Ese y los señores jurídicos que tengo yo aquí a mi lado controvirtieron, y no a mí, a Tobón. Y vine a traer un excelente anuncio, un anuncio que pues a mí me llena de placer y de gozo, porque conozco no solamente el potencial espiritual que tiene mi amigo, sino el gran trabajo social que hace, no solamente en Pereira, sino también en el municipio de Dos Quebradas, y sé que es importante que el padre haya llegado a la campaña. Hable cuál padre, por favor. ¿Cuál padre no sea venenoso? Diga, el padre Ricardo. No le haga más daño al padre Oscar, ¿sí me entiende? Entonces, digámoslo pues así para que él quede contento. Me dio muchísimo gusto y ustedes lo acaban de escuchar. Si llegó tarde a la transmisión, yo lo siento, pero me da muchísimo gusto que el cura haya llegado a la campaña de Diego Ramos. Bueno, él está, que lo haya ratificado. ¿Por qué se ríe? No, porque es que esto... Aquí, dice, Edison, aquí dice Darío Montoya, no le crea esa humildad de Jimmy. Pero ustedes acaban de escuchar al cura, que sí. Pero diga cuál cura. Es que Ramos tiene cura. Sí. Vea. Dos Quebradas no tiene cura, pero Ramos sí tiene cura. No. Señor, que tenga. Señores, nos vamos. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Señor, necesita algunos santos óleos, una extremaunción, un bautismo, un matrimonio, jurar en vano, una confesión, alguna cosa. Ojo con eso. Le tengo quien. No jure en vano. Le tengo quien. Necesita sacar un viejito a orinar, el perro, jurar en vano, cualquier cosa. Llorar en velorios, carnal. Yo le tengo quien. Hola, ¿qué pasó con los candidatos del consejo, asamblea, todo eso? ¿Qué? Oye, están esos candidatos están asustados. ¿Qué pensaron, pues, que esto era un paseo? No, eso aparecen un poco y eso llaman. Es que venga para una entrevistica. No, eso. Entonces, ¡plan de medios! ¡Plan de medios! Chao, nosotros nos vamos. Leo, gracias. Gracias incluso a ustedes por soportarnos a pesar de las incomodidades. Chao, adiós. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. Es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810.
Hola a todos, les quiero hacer una invitación súper especial a la primera Feria de la Carne y la Familia que abre sus puertas en la ciudad de Pereira. Un evento con proyección nacional que realizan notibienes y pancetas y barbecue, pero ¿quién mejor que Camilo Vélez para que nos cuente de qué se trata? Hola a todos, el día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial. El próximo 20 de julio vamos a estar en la hermosísima ciudad de Pereira realizando la primera Feria de la Carne y la Familia, una experiencia inolvidable. Vamos a estar en el kilómetro 5, vía La Florida. Artistas, entretenimiento, copitas de vino, de todo vamos a tener esa tarde para ustedes. Recuerda, puedes comerte lo que quieras. Vamos a tener gran variedad de carnes, gran variedad de parrillas, música en vivo y actividades para todos los niños. No te lo puedes perder. El próximo domingo 21 de julio, ven al centro de eventos Coconí en La Virginia y disfruta del Día de la Familia con Risaralda Espasión. Podrás disfrutar de eventos para toda la familia. Organiza el movimiento Pasión por Risaralda. El que no suena aquí, no existe.